Presidente Andrea, diputatuok, eguerdion. Euskal Herriko horma batean, Jon Maiaren bertso hauek idatzi zituzten. Gure abuelek etzekiten euskeraz, baina bazekiten lauazeta hil zuten eskuberdinak hil zutela Federico García Lorca. Eta guk, vuestras nietas y nietos de Extremadura, galegos, castellanos, maquetos, manchurrianos de Andalucía entera, como Marinaleda, guk, los chachos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas. Gure bilobek, euskaraz hitz egingo dute, eta jakingo dute gure hizkuntza isiltzen eta zapaltzen saiatu ziren eskuberdinak kongresutik joaten direla euskaraz entzuten gaituztenean, frogatuz hizkuntza ezin daitekeela diruarekin erosi. Eskuberdinak, las mismas manos que crearon una policía patriótica, que se llenaron los bolsillos con la corrupción y firmaban protocolos funestos para miles de ancianos y ancianas en las residencias de Madrid, encendieron la llama del racismo en la alcaldía de Gasteiz, hasta que la Euskal Herria antifascista se puso en pie y mandó a Javier Maroto a Sotosalbos. Las mismas manos que arruinan Doñana y sellan, las cunetas de la memoria histórica han prometido abolir todas las medidas que se han puesto en marcha en este Congreso con el apoyo de Euskal Herria Bildu. El escudo social, el aumento del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la ley de protección a los riders, la ley de eutanasia, la ley de transición ecológica, los ERTEs, la despenalización de las huelgas, la derogación del despido por bajas médicas. Ese es el programa del Partido Popular: abolir derechos sociales, derogar avances. En los últimos 30 años, en Europa, hasta los partidos conservadores se han puesto de acuerdo para apartar a la extrema derecha con un cordón sanitario. Porque en un sistema democrático se puede debatir de muchas cosas, pero los derechos fundamentales no son materia de debate ni de transacción. La xenofobia no es materia de debate. La misoginia no es materia de debate. La LGTBI-fobia no es materia de debate. Y miren cómo son las cosas. En 2019 el Partido Popular firmó su primer acuerdo con Vox para que Juan Manuel Moreno fuera presidente de la Junta de Andalucía, a pesar de haber sido la segunda fuerza y haber perdido 26 escaños en las elecciones. Y desde entonces, Partido Popular y Vox han sido uña y carne. Uña y carne en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón, en el País Valencià y en Illes Balears. En Euskal Herria no, porque ahí no van como un cohete, que tanto le gustaba mencionarlo en la anterior sesión, precisamente. Y hoy vienen ustedes aquí a pedir, casi, que le regalemos el Ministerio de Interior al señor Abascal. ¿Y saben qué les ha ocurrido? Que ustedes no han querido poner un cordón sanitario alrededor de la extrema derecha en el Congreso y hoy el Congreso le está poniendo un cordón sanitario alrededor de ustedes hasta el punto de que han perdido incluso el apoyo de sus otros socios conservadores de Euskal Herria o Cataluña. Se lo hemos dicho en Euskal Herria y se lo decimos hoy aquí. Nos da igual el Partido Popular y Vox o Vox y el Partido Popular. Porque, en definitiva, el orden de los factores no altera el fascismo. Y sí, quiero aclararle una cosa, señor Feijóo. No se puede rechazar lo que jamás se va a obtener. Usted no puede rechazar nuestros votos porque jamás los iba a tener. Nosotros y nosotras, al delfín de quien trató de ensuciar el nombre de Julián Grimau, quien amedrentó a la familia de Enrique Ruano, quien no respondió a su responsabilidad directa en los crímenes del 3 de marzo en Gasteiz contra 5 trabajadores en 1976... a quien encabezó un manifiesto en 1971 pidiendo la liberación de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, no le apoyaremos jamás. Y sí, me refiero a su presidente de honor, a Manuel Fraga. Ustedes han intentado apartarnos del camino y juegan siempre con la amenaza de las ilegalizaciones, como hacen sus socios de Vox. Y se atreven a decir aquí que en Alemania o Francia prohíben los partidos independentistas. Le habría bastado una simple visita a una biblioteca pública, señor Feijóo, para conocer la existencia de formaciones independentistas en esas realidades nacionales como Euskal Herria Bai, Córsica Libera o Partido de Baviera. Pero es que ustedes son tan despistados que no mencionan el caso de Italia, donde hubo un partido independentista xenófobo como la Liga Norte, que incluso proclamó la independencia de Padania. Uno de sus líderes, lo conocerán, Matteo Salvini, no solo ha llegado a ser vicepresidente del Consejo de Ministros, sino que además ha prestado su apoyo a su socio, a Vox, durante las elecciones generales. Si ustedes, señores del PP, van a volver a apostar por las ilegalizaciones, tal vez, deberían empezar por su propia casa. A Lorca lo fusilaron en el barranco de Biznar y a la Guaseta lo fusilaron en el cementerio de Santa Isabel de Gasteiz. Nuestras abuelas no sabían euskera,
pero sabían que nadie nunca nos ha regalado ningún derecho, que las libertades se pelean palmo a palmo, en las calles, en los centros de trabajo y también en las paredes, que muchas veces gritan lo que los grandes medios callan. Espero dugu, egunen batean norbaitek, John Mayaren bertso hauek idaztea Euskal Herriko hormetan. Inork, inoiz, ez ahaztu nondik gatozen eta nora goazen. Erasoekin, irainekin eta gezurrekin gure bidea oztopatzen saiatzen zareten arren. Agian, agian, egun batez, keikiko ginela esan zenigun matalaz. Eta gaur, hiru mende eta erdi geroago, hemen gaude. Munduari esanaz, beste mundu bat posible dela, baita isilduna izan gaituztenentzat ere. Gora herria! Gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra...